Bien, buenas tardes a toda la comunidad educativa del Centro Educativo Fernando Santibán, a los apoderados, a los alumnos, a los funcionarios del colegio. Hoy me corresponde entregar la cuenta pública del año 2020, el año de la pandemia, un año complejo, un año difícil, un año donde tuvimos que desarrollar toda nuestra creatividad. Pasemos a la siguiente. Todos los funcionarios públicos y los directores por alta dirección pública, todos los años tenemos que dar cuenta de las actividades más relevantes del año anterior. Y a la fecha del 30 de abril tenemos que realizar esta cuenta pública. En términos económicos, ya a través de la subvención escolar preferencial, podemos ver cuáles fueron los ingresos del año 2020, los saldos de arrastres y el total de recursos que tuvimos ya durante el año 2020. Ahí también se desglosan el gasto de personal, las compras de servicio, gasto de funcionamiento y el gasto CEP total, que más adelante lo seguiremos detallando. La inversión y proyecto, a través de lo que fue ya el año 2020, tuvimos que hacer una compra de 50 tablets. Como todos los años, tuvimos que desarrollar ya el preuniversitario, porque como fue un año incierto, donde tuvimos que desarrollar nuestros talentos, tuvimos que levantar algunas plataformas tecnológicas para poder llegar a los diferentes estudiantes. Pero nosotros teníamos que poner énfasis en los alumnos de cuarto medio, como así también los niños más chicos. También se hizo una inversión ya de material de lectoescritura, se compró una multifuncional Epson ya con tinta, porque la demanda del material físico que teníamos que enviarle a los alumnos que no tenían conectividad, ya fue bastante, por lo tanto se requirió mayor trabajo de guías, de algunos materiales impresos que llegaron hasta los hogares de nuestros estudiantes. También teníamos una compra de maletines escolares que siempre se los entregamos a los alumnos para que tengan sus cuadernos, sus lápices, ya que en un año normal, ya, generalmente lo ocupaban dentro del colegio ya para sus diferentes asignaturas, pero que hoy día ya se fue transformando en este escenario virtual. También tuvimos que avanzar en el elemento de conectividad, ya los chips y los módems que fueron entregados primeramente a los alumnos de cuarto medio, ya por esta posibilidad que ellos tenían que tenían que conectarse para poder avanzar. Ya también se hizo inversiones en la biblioteca CRA y también en algunos maletines de práctica para la especialidad de telecomunicaciones en el área TP. Pasemos a la otra. Algunos proyectos que fueron ganados y asignados ya a nuestro establecimiento, que son proyectos del Mineduc. Primero, Fundación Chile Enter, obtuvimos 10 computadores reacondicionados, que algunos se los hemos entregado a los profesores y otros están acá, que son computadores con torre, por eso que es más difícil utilizarlo, entregarlo. Otro proyecto que tiene que ver con aulas conectadas y mejoramiento de la conexión Wi-Fi del colegio,
que también es un proyecto del Mineduc. También tuve un proyecto TIP para la especialidad de telecomunicaciones, mejoramiento de las TIC ya en el área de telecomunicación. Otro proyecto de conectividad y redes, donde nos entregaron ya 4 notebooks, 12 proyectores, RAM y switch para irlo instalando en diferentes espacios de nuestro establecimiento. A través de la fundación había una vez, ya en el desarrollo del programa de fomento y gusto por la lectura, la fundación Luxich en un proyecto compartido, donde la fundación Luxich pone el 60% de los recursos y el establecimiento pone el 40%, también hacen un aporte significativo ya para nuestro establecimiento. En proyecto, la cantidad de cerca de 50 millones que fueron incorporados a nuestro establecimiento por esta vía. Siga. Hay otros proyectos ministeriales, ya el proyecto de diseño y reposición del colegio, que hoy día estamos en una etapa de desarrollo que ojalá prontamente ya se llame y se resuelva el concurso del diseño del establecimiento con 150 millones ya para tener de esa forma el diseño para que posteriormente se pueda entrar en la fase de construcción. Otros proyectos menores a través de un proyecto denominado Movámonos por la Educación Pública, se mejoraron algunos cercos del interior de nuestro establecimiento, que se cambiaron cercos de madera por cercos metálicos. También en la parte del pabellón 2 hubo cambio de ventanas de aluminio, ya que fue otra inversión importante. Adquisición de combustiones lentas, mejoramiento de la portería y reposición y renovación de espacios de baño, que está en vía de desarrollo. Sigamos. El año 2020 fue un año ya donde tuvimos que toda la comunidad escolar tuvo que poner mucha creatividad y sobre todo apuntar a la pasión y al sentimiento de los funcionarios del colegio. El colegio ha tenido una trayectoria a través del tiempo, el colegio surge de la necesidad de los pobladores de Panguipulli por construir una escuela pública y los símbolos y el espíritu ha permanecido durante este tiempo. Es por eso que era tan importante apelar a eso para poder avanzar. En el tiempo de pandemia tuvimos que ser creativos, tener mucha imaginación y por sobre todo desarrollar toda nuestra capacidad emotiva para no quedarnos estancados, sino que seguir avanzando. Es por eso que este órgano, como es el cerebro, nos ayudó mucho, ¿ya? Porque ahí surgían a través de las amígdalas ya cerebrales el desarrollo de la emoción. Lo socioemocional para el establecimiento y para nosotros es fundamental, tanto para que los alumnos tengan la posibilidad de aprender como para nosotros la posibilidad de avanzar durante este tiempo tan complicado y tan incierto. Pasemos a la otra. Cuando en marzo del 2020 nos dijeron que teníamos que irnos a las casas por el problema de la pandemia, pensamos que esto iba a ser momentáneo, que iba a ser durante un tiempo corto. Y empezamos ya primero
esperando volver rápido. Pero al poco andar nos dimos cuenta que esto ya era una pandemia que nos iba a tener bastante complicado. Lo que estaba pasando en el mundo ya nos informaba que teníamos que ser altamente creativos. Por eso que pusimos el acento en varios pilares. Primero, ya en el tema sanitario. ¿Cómo nosotros, cómo nuestro colegio se preparaba para poder atender a los alumnos, a los funcionarios y a los apoderados? Y eso hizo que tuviéramos que desarrollar mucha creatividad ya en ese ámbito. Es por eso que don Carlos Coronado, nuestro subdirector, lideró ya esta parte que tenía que ver con el tema sanitario. Pasemos a la otra. El segundo punto y el segundo pilar tenía que ver con la priorización curricular. ¿Qué íbamos a hacer? Las orientaciones ministeriales, en esa parte del año, abril, mayo, junio, no existían. Por lo tanto, tuvimos que ser creativos y empezar a transformar lo que era el currículum para esta época. Tuvimos que desarrollar ya con mucha creatividad y en conversaciones de tipo técnica, sobre todo en aquella época con nuestro querido y recordado Alex Álvarez, nuestro jefe de UTP, mirando el futuro que nos ponía a cuesta esta pandemia. Se priorizaron los ramos instrumentales, como son lenguaje y matemática, y cómo el resto de la asignatura podían también aportar al desarrollo ya de los aprendizajes de los alumnos. Sigamos. Otro ámbito que teníamos que desarrollar era qué pasaba con los alumnos del área técnica, que ellos pertenecen a un paradigma del hacer, del estar trabajando, del hacer prácticas. Y en este escenario de pandemia no se podía hacer. Ahí nos ayudó mucho, ya a través del ministerio, el programa de futuro técnico, los cuales juntaron lo que eran todas las especialidades técnicas de la región y poder desarrollar una metodología que les permitieran a los alumnos trabajar y avanzar en esto. Por eso se crearon los nodos de turismo, donde trabajaban los alumnos de turismo de toda la región, ya junto a las carreras de hotelería y gastronomía. También se levantó un nodo de telecomunicaciones, donde se juntaban las especialidades de telecomunicaciones, electricidad y conectividad en redes. Ellos nos ayudó mucho a transitar y a desarrollar el programa técnico para ese mundo incierto del año 2020. Sigamos. La otra gran incógnita eran los alumnos de cuarto medio. Alumnos que tenían que ingresar, alumnos que tenían que enfrentarse a una prueba que era nueva, la prueba transitoria. Entonces definimos que a través del CEPESH y a través del PASE pudiéramos trabajar con esos alumnos y que el foco de ello sea la preparación para el mundo universitario. Con eso teníamos resuelto el trabajo de los alumnos ya de cuarto medio. ¿Pasemos la otra? Pero también surgió un elemento nuevo para la escuela, que tenía que ver con la entrega de la alimentación. Y ese es un escenario para el cual no estábamos preparados. Pero cuando nos dimos a la tarea de ir hasta las casas de los estudiantes que viven en el sector rural para poder entregar la alimentación tan necesaria en ese minuto,
los funcionarios del establecimiento quisieron estar presentes, y no solamente presentes, sino que involucrarse durante todo el año, las mismas personas, para ir logrando una mayor expertise de entrega de los alimentos. No solamente fueron los alimentos, porque después también fue el mecanismo por el cual nosotros entregábamos algunos materiales pedagógicos para que llegaran a las casas de los estudiantes que hasta ese minuto no tenían conectividad, o que nosotros recién estábamos desarrollando metodologías para trabajar a distancia. Se transformó en un proceso altamente importante para la escuela. Cada 15 días se entregaba la alimentación, pero también se entregaban materiales físicos para los estudiantes. Y ahí quiero felicitar a los asistentes que trabajaron esto, a los profesores que trabajaron esto, como así también a los profesores que generaron diferentes estrategias y algunas estrategias individuales para los alumnos, como entregar material físico. Sigamos. ¿Cómo no pensar en esta energía y esta fuerza con la cual se construyó nuestro establecimiento? ¿Cómo estaban presentes todas aquellas personas, aquellos profesores que generaron la impronta del colegio y que tenía que ver con este hacer, que tenía que ver con la construcción de este espíritu, y que en ese año de incertidumbre, en ese año donde había que poner mucha creatividad, volvió a surgir la energía y la fuerza del Liceo C11, digamos? En la gestión curricular, lo primero que se hizo, priorizar el currículum a través de algunas orientaciones que llegaron incipientemente desde el Mineduc y que después se fueron desarrollando después del segundo semestre. Programas como Leo Primero, Sumo Primero, programas que tenían que ver con los aprendizajes de los alumnos de enseñanza básica, sobre todo del nivel básico de primero, segundo y tercero básico. La capacitación de aprendizajes activos, de metodologías activas, ya apoyado por Futuro Técnico para la especialidad y para los profesores que trabajan en telecomunicaciones, en turismo y en párvulo, ayudó mucho. Se levantó un comité de seguimiento y monitoreo cuando nos dimos cuenta de que habían alumnos que no teníamos la posibilidad de saber qué es lo que estaba pasando. El colegio generó este comité de seguimiento y salimos en busca de aquellos alumnos que hasta esa fecha no sabíamos dónde estaban. Instalamos un trabajo colaborativo para el proyecto de Eclipse, porque entendíamos que íbamos a participar de un fenómeno único que nos iba a impactar en nuestro hacer del año y seguramente también para los años venideros. Y se trabajó en trabajos colaborativos, los profesores conversaron, investigaron los alumnos y terminamos ese proyecto durante el segundo semestre. Se elaboró una propuesta interdisciplinaria para el fortalecimiento de los aprendizajes. O ese año, más que nunca, nos juntamos, empezamos a dialogar temas pedagógicos, entendimos que la educación no era un proceso individual, sino que es un proceso colectivo. Y en muchas de las áreas se fueron desarrollando muchas actividades que son altamente significativas. El preuniversitario lo instalamos rápidamente y se valorizó el año pasado, porque era la forma como nosotros podíamos potenciar con lo que hacían nuestros profesores de lenguaje y matemática para que esos alumnos tuvieran la posibilidad de hacer un preuniversitario. Y hacer un buen preuniversitario para tener posibilidades ya en la prueba transitoria, que era todo un escenario incierto. El programa PASE
siguió trabajando ya ahí con la profesora coordinadora, con Patricia Barría, que siempre ha tenido una gran energía y un gran apoyo a ese programa. El monitoreo de la metodología de los diferentes cursos, como así también se levantaron alguna otra iniciativa, como son ya los talleres artísticos, talleres del Mineduc y de Acciona, como también los profesores de otras áreas, como la área de educación física, levantaron desafíos y programas para los alumnos. En la gestión curricular ya avanzamos, ya en la medida de lo posible, pero con una programación y una coordinación ya, y planificación que nos ayudó bastante. Sigamos. Pero el gran desafío para nosotros fue la respuesta a los aprendizajes tecnológicos. Nos dijeron, hay que desarrollar las tecnologías lo más rápido posible. Y empezamos a aprender lenguajes que nosotros no teníamos incorporados, como la suscripción de Google, ¿ya? Para la educación. Una vez que ya empezamos a conocer diferentes programas, hubo que levantar los correos institucionales, que hoy día ya lo tienen todos los alumnos y todos los funcionarios. Conocimos una plataforma que es altamente exitosa, como es Classroom. Conocimos la forma de comunicarnos, ¿ya? A través de los videos, a través del Meet, ¿ya? Y cómo ya también supimos incorporar los documentos en estas plataformas digitales, que no ha sido fácil. Era el gran desafío. Y como era el gran desafío, había que formar, teníamos que tener una formación de los docentes para la enseñanza virtual. Y los profesores que tenían más expertise y más capacidad para esto, no dudaron en decirle al resto de los profesores, aquí estamos para enseñarle. Esto es una comunidad. Y se generó una comunidad de aprendizajes en el plano virtual. Tuvimos muchas entrevistas con proveedores de insumos tecnológicos, como también de plataformas. Aprendimos de lo que era este nuevo mundo, que se nos vino encima ya como una gran ola. Proyección de metodologías virtuales para la época de pandemia. Y ahí quiero agradecer a Gabriel Córdoba, nuestro fonoaudiólogo, a Joana Novoa, ya la encargada de computación, junto a Alex Álvarez, que estaba en la unidad técnica, para ir avanzando en este sueño que teníamos que ver a futuro. Este fue el inicio, un inicio que nos costó, un inicio que nos tensionó, un inicio que muchas veces nos resistimos, pero que hoy día creo que vamos transitando lentamente al desarrollo de nuestras capacidades tecnológicas. Aquí tenemos tres alumnas nuestras que estaban en Ecuador y desde Ecuador ingresaron a nuestras clases. Nunca nos íbamos a imaginar el alcance que tenían las tecnologías y la forma como nosotros podíamos llegar a los hogares, no solamente a los hogares de nuestra comuna, sino que a los hogares de las otras regiones y también ya en una forma internacional, como fue este caso, que es un caso emblemático para la comuna, llegar a otros sectores. Y en ese sector de Ecuador ya estaban conectados con lo que es nuestro querido Panguipulli. En el proyecto Fomento Lector y el gusto por la lectura por placer, se generó la gran oportunidad que frente a esta incertidumbre, la Fundación Había Una Vez nos dice, director, nosotros vamos a levantar en esta situación una biblioteca digital. Nosotros nos vamos a poner al servicio de los alumnos. Fuimos pioneros
en lo que es esta biblioteca digital. Los alumnos y los funcionarios podrían desde cualquier espacio hoy día poder estar en contacto con este programa que para nosotros es altamente significativo, como es el fomento y el gusto por la lectura. Y esta biblioteca digital y nuestra biblioteca tiene una característica, que es una biblioteca para el área TP. Y tenemos libros de la especialidad que son difíciles de encontrarlo, ¿ya? Y hoy día están instalados dentro de la dinámica que nosotros establecemos, ¿ya?, para los aprendizajes en nuestro establecimiento. También por esta necesidad de las tecnologías, ¿ya?, se compró un televisor plasma de 55 pulgadas. Pero también entendíamos que rápidamente teníamos que llegar a los espacios. Se compraron mochilas, ¿ya?, las mochilas viajeras, donde ya partieron y hoy día están en las casas de algunos alumnos con textos y con libros de diferentes temáticas, donde no solamente puede leer el alumno, sino que incorporamos la familia. Y como durante este año no se ocuparon todos los recursos, hubo una devolución de 3 millones de pesos para nuestro establecimiento. Sigamos. En gestión del liderazgo, había que ser rápido, ¿ya? Lo primero fue cambiar las acciones de nuestro PME para que los recursos que nosotros tenemos, ¿ya?, los pudiéramos utilizar, ¿ya?, en algunos insumos que respondan a la necesidad de la pandemia. Entendíamos que estábamos en un escenario nuevo y no teníamos acciones que nos permitieran hacer ese cambio. Lo que más tratamos de hacer desde el equipo de gestión es motivar el trabajo en esta época incierta, conversando con los profesores, monitoreando permanentemente qué es lo que estaba pasando. Y aquí yo quiero felicitar la creatividad de los profesores de nuestro establecimiento, que fueron capaces rápidamente, en forma proactiva, sin que nosotros incidiéramos, ¿ya?, en definir la metodología para llegar al máximo de los alumnos. Algunos se instalaron desde el paradigma tecnológico, pero otros fueron hasta las casas de los alumnos, recorrieron todos esos espacios para poderle entregar la posibilidad de aprender con todo lo que significa eso, ¿ya?, de poder contagiarse. Pero ahí estuvieron nuestros profesores, ¿ya? Así que los felicito por la entrega que hubo y la creatividad. Los apoyos que hubieron desde el proyecto de integración, la creación de diferentes materiales y juegos que llegaron hasta las casas de nuestros alumnos y que fueron muy bien recibidos. Había que definir horario de los funcionarios para responder a los momentos de crisis. Partimos con una realidad que a la semana siguiente fue totalmente diferente. Al principio íbamos creando algunos turnos de emergencia hasta que en algunos espacios solamente venían una o dos personas al colegio. Pero el colegio nunca cerró. El colegio siempre fue un espacio para escuchar a los apoderados, para solucionar los problemas de nuestros alumnos y para hacer un espacio también de contención y de conversación de los profesores. Gestionamos los recursos lo más rápido posible para dar respuesta a las necesidades urgentes en la pandemia. Tratamos de llegar a todo lo que se requería en ese momento incierto, que semana a semana iba cambiando. Monitorear semanalmente a través de una reunión que hacíamos, el equipo gestión, que fue siempre todos los lunes, para ir monitoreando y conversando lo que pasaba ya toda esta semana y para ir fortaleciendo las acciones que fueran necesarias para llegar a todos los espacios. Y planificar esta cosa nueva que tenía que ver con la planificación y coordinación de la entrega de alimentos, que fue
un tema importante que al principio fue altamente tensionante, cómo llegaban los apoderados a recibir, cómo nosotros generábamos ya algunos protocolos de entrega, cómo se entregaban los alimentos en el sector rural, cómo cada vez íbamos mejorando y hoy día ya tenemos un mecanismo automático para entregar todo lo que tiene que ver con la alimentación. Sigamos. En el tema del COVID-19, que era el gran problema, lo primero, se formó el comité. Tuvimos que socializar y decir, aquí tenemos que democratizar esta instancia. Se formó un comité, se socializaron los protocolos y dentro de esa formación del comité se crearon tres grupos. Un grupo de detección y control del riesgo, un grupo para difundir, informar, ya colocar señales éticas y ir monitoreando lo que podría pasar en un escenario donde los alumnos vinieran al establecimiento y por último, un comité de evaluación de espacios e infraestructura, de mirar los aforos, mirar cómo se podríamos colocar las sillas, las mesas, que tenía que ver con esta organización de los espacios. Hacer una mirada de los baños, de aquellas zonas más sensibles del establecimiento y ir diseñando una arquitectura para poder recibir a los estudiantes pensando que en algún minuto iban a volver durante ese año 2020. También se lograron charlas de orientación para prevenir el COVID-19 a través de los médicos responsables del programa COVID comunal. Se levantó el radar COVID que nos informábamos todos los días ya de nuestro estado, de nuestra condición física y de salud para ir manteniendo y detectando lo que pasaba con los funcionarios. Y también el diagnóstico y la evaluación de los diferentes espacios a medida que iban cambiando ya las fases y también cuando teníamos mayor información con respecto a los protocolos. Pasemos a la otra. Como antes vimos en la foto, algunos de nuestros funcionarios ya tuvieron que trabajar. Ya tuvieron que trabajar en ir mejorando nuestras condiciones, sanitizando diferentes espacios. Se hizo una compra de insumos ya que tenían que ver con esta emergencia. Al principio era mucho y se conversaba, había poca información. Ya, de todas partes recibíamos cotizaciones con respecto a lo que había que hacer. Desde túneles sanitarios hasta diferentes cosas que hoy día ya se demostraron que no eran tan eficientes, digamos. En el tema de la entrega de la alimentación, los funcionarios fueron los más importantes para poder generar una metodología en la entrega de los alimentos, digamos. Y esta entrega de canastas Junae, nosotros tenemos un número de 370 canastas, ¿ya? Que no cubren al 100% de nuestros estudiantes, pero también la gente fue generosa, porque cuando no las necesitaba, las ponía al servicio de otras personas que realmente las necesitaban. Tuvimos 18 entregas de canastas a través de todo el año, donde las personas que se responsabilizaron de eso siempre dijeron, aquí estamos presentes. Hubieron días de frío, días de lluvia, donde nuestros funcionarios llegaban todos mojados, todos empapados, pero con la alegría de haber ido hasta las casas ya, de nuestros alumnos a entregarle esta gotita de alegría que en muchos casos fue una cosa muy importante.
Entregamos 210 canastas en la zona urbana que venían hasta el colegio a retirarla. Generamos protocolos de entrega, diferentes protocolos de entrega, y 160 a espacios rurales, que cubrimos prácticamente toda la comuna, desde Liquiñ, en el Tume, en la cordillera, ¿ya? Pasando por Coñaripe, Doñín, Colostayo, Riñihue, ¿ya? Malalhue, Huitac, Pitren. En todos los espacios llegó algún bus escolar a entregarle, ¿no es cierto?, ya lo que era estas canastas Junae. Y esto lo hicimos gracias a los furgones licitados, algunos que eran licitados por el Ministerio de Educación y otros corporativos, donde siempre fue un funcionario del establecimiento ya acompañando a estos furgones. En la gestión de convivencia escolar, había que rápidamente intencionar el trabajo. Sabíamos que esta pandemia no solamente no íbamos a enfermar del COVID, sino que todo lo que tenía que ver con lo emocional iba a ser trastocado. Ya nos sentíamos nosotros agobiados. Con mayor razón, nuestros alumnos y las familias. Así que nos empezamos a diagnosticar y se levantó una campaña de recolección de alimento y ropa, porque empezamos a vivir la otra parte de la pandemia. Se crearon bolsas de trabajo y difusión de productos de servicio para ayudar a aquellos apoderados que habían perdido la pega, para ayudar a las personas, ¿no es cierto?, que estaban en una situación de aflicción. En la contención socioemocional participamos de algunos programas de Senda Previene, y también de educación responsable. Actividades de autocuidado se generaron desde convivencia, desde el baile, desde los juegos, ya pudimos integrarnos y estar en actividades que eran diferentes y que ayudaban ya a liberar energía y a mejorar nuestro autocuidado. Se desarrolló una encuesta ya para elaborar estrategia para docentes y familia. Preguntamos a través de esta encuesta cómo estaban ya y bajamos información que nos sirvió de insumo para poder reaccionar. También se seleccionaron y se revisaron material audiovisual para el apoyo socioemocional de la comunidad educativa. Incorporamos a un periodista para el apoyo de los trabajos audiovisual, ya a Mauricio Durán, que nos estuvo ayudando durante todo el año, estuvo ayudando a los profesores, estuvo ayudando a sacar algunos pequeños videos que informaban a la comunidad educativa. Sigamos. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, ya algunas de las acciones que se realizaron desde convivencia. Podemos tener la zumba virtual, jugamos los bingos. También hubieron una serie de charlas y conversaciones ya que tenían que ver con informarnos, pero también cómo nosotros podíamos entender que lo socioemocional era importante para el trabajo con los alumnos, no solamente para nosotros, sino que para el alumno. Un alumno que socioemocionalmente no está bien parado, no va a poder estudiar. Sigamos. El programa de integración escolar, el PIE, ya con la importancia que tiene en nuestro establecimiento, también fueron proactivos y reaccionaron rápidamente frente a la demanda que íbamos a tener, sobre todo con los alumnos que en esta época virtual tienen mayor complicaciones, porque estos son los alumnos que tienen que estar en este espacio, y de hecho así lo hicimos con algunos alumnos, que tienen que estar en este espacio para poderlo ayudar, pero que en la virtualidad
porque no tienen los apoyos, porque les cuesta más, ya era altamente complejo. Sigamos. Nosotros en el proyecto de integración tenemos una gran cantidad de alumnos, que somos el colegio que tiene el proyecto de integración más grande y nos sentimos orgullosos por eso, ¿ya? En junio en plataforma teníamos 106, porque también nos costaba instalar los alumnos en plataforma porque los alumnos tienen que estar presentes para poderlo evaluar. Y en noviembre terminamos con 117 alumnos, que es ya un número muy importante. Cuando uno conversaba con otros directores, veían que no tenían la posibilidad de avanzar en esto, pero gracias al esfuerzo ya del equipo PIE, pudimos avanzar ya en evaluar e instalarlo en la plataforma a todos nuestros alumnos, digamos. Yo decía que había que generar actividades, había que ser proactivo, entendiendo este equipo, que hay que formar equipos de aula, donde los profesionales del PIE son sumamente importantes, donde tiene que haber un diálogo pedagógico, donde los profesionales tienen que trabajar en conjunto. El trabajo colaborativo fue fundamental. Y avanzamos hacia el tema de la tecnología vía Meet, ya con ciclo de prebásica, primer ciclo básico, ya opción 4, ya trabajando con los apoderados a través del teléfono. No era fácil. También talleres para estudiantes, dependiendo del diagnóstico. Implementar apoyo docente en forma presencial a los estudiantes, y se invitaron, cuando pudimos, algunos alumnos para estar en el colegio. Implementar un WhatsApp para comunicarse en forma diaria con los apoderados y ver qué es lo que estaba pasando con los alumnos. La creación de material didáctico fueron uno de los primeros y fueron muy creativos ya para la entrega de la asignatura de lenguaje y matemática, en cual ellos levantaron material concreto, material de juego, que más adelante vamos a mostrar alguna foto. El trabajo en red también fue importante y positivo. Se interactuó ya con algunas redes que trabajan con nuestro establecimiento. El trabajo personalizado para cada uno de los estudiantes se incrementó, potenciando el trabajo autónomo de ellos, ayudando a que ellos se transformaran en alumnos mucho más autónomos. Reuniones de socialización con los estudiantes y equipo psicosocial, donde se trabajaban las habilidades generales a través de estos materiales y a través del juego. Cápsulas audiovisuales para clase, utilizando el driver, Classroom, fanpage del FAVE. Ya todo lo que podía utilizarse en términos tecnológicos se trató de empezar a explorar y a utilizar. Algunos lo hacían con más capacidad porque tenían las competencias ya instaladas, y otros fueron aprendiendo para de esa forma ir avanzando. Trabajo interdisciplinario en los trabajos y en los temas que teníamos que trabajar en forma transversal. Así que el trabajo fue altamente exitoso, sobre todo con aquellos alumnos que más lo requieren. ¿Vamos a la otra? Aquí hay algunas fotos ya que tienen que ver con material de desecho que se le iba entregando a los alumnos y que los recibían ya con mucha alegría y entendían que este era un material que a ellos les servía en su aprendizaje y aparte jugaban y se recreaban. Sigamos. Ahí se ve la cantidad de material que se estuvo preparando para que llegaran a los diferentes hogares de nuestros alumnos, sobre todo de enseñanza básica. Sigamos.
fueron creativos en generar máscaras que nos ayudaran, ya que le ayudaran a ellos, ya, y para empezar a educarlos cuando ellos volvieran al colegio, ya, y pudieran también empezar a utilizar ya estos modelos que eran modelos de niños. Se prepararon las salas para que algunos alumnos vinieran a trabajar a estos espacios. Fueron pioneros, pero logramos avanzar con algunos de los estudiantes. Ahí podemos ver cómo un estudiante que llega al establecimiento por el espacio de una hora, ¿ya?, para poder reforzar aquellas materias que más le costaban. En esas condiciones, entendiendo que había que mantener estos protocolos sanitarios. Sigamos. Bueno, yo quiero agradecer a todos por la colaboración durante el año 2020. Yo entiendo que el año 2021 es diferente porque ya tenemos el aprendizaje del año 2020, pero sin su capacidad, sin la creatividad de nuestros profesionales, iba a ser muy complejo. Por eso, felicitar a los asistentes de educación, felicitar a los profesores, felicitar ya a los que generosamente pusieron al servicio sus conocimientos para que los demás pudiéramos aprender. Felicitar a los niños que desde su espacio, desde sus lugares, siempre nos recibían con mucho agrado. Felicitar también a toda la comunidad escolar, porque siempre recibimos ya mucho aprecio de parte de ustedes. Por todo, esto es mi cuenta pública año 2020. Gracias.